En esta segunda entrega de Encuentros, conversamos con Anunciata Valdés sobre la importancia de la educación con valores. Tenemos a Anunciata Valdés como coordinadora o dentro de la mesa de educación en valores, así propuesta es. Ciudadana. Así es. Cuéntenos este proceso importante. Bueno, realmente luego de tantos años de trabajar por la disminución de la violencia, por los valores, por la ética, etcétera, yo estoy convencida de que el cambio no va necesariamente por la ley. Tiene que ir por un cambio de cultura, de cambio de concepción, de visión, por valores en definitiva. Es decir, solamente cambiaremos el país, la sociedad, cuando desde el hogar, desde la escuela, se inculquen valores, se fomenten actitudes, se premien comportamientos valorativos como honestidad, responsabilidad, puntualidad, servicialidad. ¿En qué momento se perdió? Porque todo eso lo aprendíamos en el Lo aprendíamos, ¿verdad? Sí. Pero realmente en los últimos años se eliminó de los textos escolares todo lo referente a valores. La cívica, por ejemplo, que era muy importante también conocer las fechas importantes. Y hasta los buenos modales. Ahora los buenos modales, nosotros lo saben. Acuérdate que con Carreño. Y este es un trabajo de todos, Anunciata, sí, definitivamente, inclusive de los medios de comunicación, quienes tienen que mejorar esa programación, es, que en realidad no aportan mayor cosa. ¿Qué hacemos cuando prendemos la televisión? Es violencia, sicariato. Exacto. Y cosas que antes, por ejemplo, nos asombraban. Antes veíamos, el hijo pegó a la madre. Exacto. Y nos escandalizábamos. Claro. Ahora es parte de la cotidianidad. Así es, ya no asombra, como no asombra la corrupción. En otras palabras, el ser tan permisivo es lo que se llama la banalidad del mal. Ya el mal pasa a ser parte del paisaje, de la vida. Ya no asombra, ya no crea oposición. Y eso es campo de cultivo para simplemente continuarlo, ¿no? Entonces, no podemos simplemente quejarnos. Tenemos que actuar. De todas las actividades que he realizado, es una de las que más me motiva, porque creo que esa es la raíz del problema, lograr una nueva juventud que realmente tenga un compromiso con la sociedad, con el otro, una forma de relacionarse diferente, ¿no? Es un gran reto, pero en eso estamos. Anunciata Valdés, presidenta. Anunciata querida.